Las tostadas caseras son toda una delicia, es por ello que hoy vengo con cuatro recetas fáciles y originales de tostadas perfectas para desayunar, merendar o cenar. Todas las tostadas que verás a continuación son muy fáciles y rápidas de preparar, pues no necesitaremos cocinar ninguno de sus ingredientes. Esto las convierte en una alternativa perfecta para cuando queremos cuidar nuestra dieta, aunque no dispongamos de mucho tiempo para cocinar. El ingrediente común en estas cuatro recetas será el pan y podrás utilizar el tipo de pan que más te guste o consumas normalmente. Para dorar el pan, yo voy a utilizar mi nueva tostadora de pan Toast & Tast 1600 Retro Double Blue de Zecotec. Esta tostadora está elaborada en acero y además de ser súper bonita y estar disponible en varios colores, es perfecta para familias, ya que nos permite tostar varias rebanadas en muy poco tiempo gracias a sus dos ranuras anchas y tiene una capacidad para 4 tostadas. Además, la tostadora incluye un soporte para calentar panecillos, cocas y cualquier tipo de bollería que no podamos meter dentro, lo cual la hace todavía más versátil. Esta tostadora viene con 3 funciones preconfiguradas: tostar el pan con niveles de tostado del 1 al 6, descongelar, que sirve para descongelar el pan y tostarlo ligeramente, y el botón de recalentar, que sirve para calentar el pan sin tostarlo. Además, el botón superior sirve también para cancelar el proceso de tostado en cualquier momento. Como la mayoría de las tostadoras, funciona con electricidad y se puede limpiar con un paño húmedo. Además, cuando el aparato esté frío, podremos presionar el botón de la parte baja lateral para extraer la bandeja recoge migas. Si tú también crees que esta tostadora quedará genial en tu cocina, te dejo el enlace de compra al mejor precio en la descripción del vídeo. Vamos ahora con la primera receta de tostadas, y es que el pan con aguacate es toda una delicia, por lo que la primera receta de tostadas fáciles y saludables serán unas tostadas con aguacate, tomate cherry y queso mozzarella. Para hacerlas, empezaremos troceando el pan en rebanadas del grosor deseado, intentando que no nos queden muy finas para aguantar bien el peso del relleno. Vamos a colocar las rebanadas de pan en la tostadora y las doraremos al gusto. A continuación, abrimos el aguacate por la mitad, sacamos el hueso y colocamos la pulpa en un cuenco pequeño. Lo chafamos bien con la ayuda de un tenedor. Aliñamos el pan con un chorrito de un buen aceite de oliva virgen extra y repartimos el aguacate por encima. Agregamos también los tomates cherry abiertos por la mitad y unas bolitas de mozzarella fresca. Sazonamos al gusto con escamas de sal y acabamos con un chorrito de crema de vinagre balsámico de Módena. Vamos ahora con unas tostadas dulces, y es que con estas tostadas de plátano te demuestro que es posible preparar unas tostadas dulces que sean saludables y veganas, sin necesidad de agregar ni mermelada ni mantequilla de origen animal. La combinación del plátano y la mantequilla de cacahuete es toda una delicia, aunque podrás sustituir la mantequilla de cacahuete por la de cualquier otro fruto seco que te guste. Para hacerlas una vez más, empezaremos troceando las rebanadas de pan del grosor deseado, y vamos a tostarlas con la ayuda de la tostadora. A continuación, untaremos las rebanadas de pan con la mantequilla de cacahuete. Pelamos el plátano o banana en rodajas y las colocamos sobre la crema de cacahuete. Finalmente, rallaremos un poco de chocolate negro por encima. Un truco que funciona muy bien para hacer virutas de chocolate en unos pocos segundos es el de utilizar un pelador de vegetales. Vamos ahora a preparar unas tostadas de queso crema y pepino. Como verás a continuación, son unas tostadas ligeras, rápidas de elaborar y muy vistosas, a la vez que están llenas de sabor. Para hacerlas, lo primero que haremos será cortar el pan en rebanadas del grosor deseado, y vamos a tostarlo a nuestro gusto. A continuación, con la ayuda de un pelador de vegetales o con una mandolina, laminaremos muy finamente el pepino. Otra opción sería cortarlo en rodajas, pero ya verás qué bien queda si lo cortamos de esta manera. Ahora untamos las rebanadas de pan con el queso crema y vamos colocando las láminas de pepino por encima, intentando darle un poco de altura para que nos quede más vistoso. El toque final se lo daremos espolvoreando unas semillas de sésamo y escamas de sal negra por encima. No te preocupes si no tienes escamas de sal negra, podrás utilizar escamas de sal normal o sal de mesa común. La última receta de tostadas es una de mis favoritas, ya que son una muy buena opción de tostadas tanto para desayunar como para cenar. Incluso podríamos hacerlas en su versión mini para transformarlas en unos deliciosos canapés fríos. Nuevamente empezaremos troceando el pan y tostándolo en la tostadora. Enjuagamos muy bien la pera, la secamos, la cortamos por la mitad, eliminamos las hebillas y la laminamos finamente. En este momento vamos a untar el queso de cabra sobre el pan. Para que nos resulte más fácil, tendremos el queso a temperatura ambiente, lo que junto con el pan caliente nos ayudará a que se unte bien.
Colocamos la pera encima y acabamos con unas nueces enteras y un buen chorro de miel. Y así de fácil y rápido ya tendrás 4 tostadas diferentes saludables listas para el desayuno. ¿Con cuál de ellas te vas a quedar? Te recuerdo que en la descripción del vídeo y primer comentario puedes encontrar el enlace de compra a esta tostadora. Si te ha gustado este vídeo, dame un like y suscríbete ya mismo al canal. Nos vemos en la siguiente receta. ¡Hasta la próxima!